It's not the paddle, it's not the canoe. It isn't the river or skies that are blue. It isn't the love dreams that bring joy to you. It's the girl, oh, it's the girl. It isn't the Brooklyn that you always wanted to. It isn't the mountain flowers or the morning dew. It isn't the love that brings love to you. It's the girl that makes you happy and it's the girl that makes you blue So listen wallah Shout out loud. Bum, Ba bum, ba bum, bum, bum. Bum, bum, ba 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 Bienvenidos a Tipos de Minas. Este, ya saben, es un programa donde hablamos de un tema en particular con diferentes tipos de mujeres. Hoy vamos a hablar con mujeres eh, de telenovelas, de tiras, de novelas, de ficciones que nos marcan. Yo creo que a las mujeres eh, nos enseñan algunas cosas. Por ejemplo, yo cuando era chiquita, creo que todas las mujeres, no muy chiquita, cuando era chica, eh, aprendí a besar gracias a las telenovelas. Yo me acuerdo, ¿no? ¿De verdad? Yo, por ejemplo, veía una voz en el teléfono con, eh, con Carolina Papaleo y Raúl Taibo, ¿se acuerdan? Y entonces yo después iba a practicar con las paredes, con el almohadón, una porquería, pero todas lo hicimos alguna vez. Otra cosa que hacía mucho, ustedes saben que no me gusta hablar de mi vida privada, pero me parece que da la situación. Otra cosa que hacía mucho era grabarme algunos programas eh, y transcribía la letra de los guiones. Por ejemplo, la banda del Golden Rocket. Entonces yo me daba cuenta, por ejemplo, había una conversación entre Leonora Wexler y Diego Torres que ella le decía esto, escuchá, le decía, porque atrás de ese pase, eh, para, voy de nuevo, toma dos. Porque atrás del disfraz, para, toma tres, porque atrás de ese disfraz de payaso que te pones, hay mucho corazón, Diego, un corazón de artista. Entonces yo después, me gustaba un pibe, iba y se lo decía, ¿entendés? Porque atrás de ese disfraz de payaso que te pones, hay mucho corazón, un corazón de artista. Como que seguramente no, el pibe no me seguía llamando después, pero por suerte hay mujeres en este país que tienen lugares más ubicados donde decir estas frases y son estas actrices preciosas que presentamos. Esta mañana. Hermosa, fresca, súper talentosa, madre actriz, una hembra muy exitosa en Europa. La rompe esta mina, pero ella es nuestra, es bien argentina. San García Arena guapa, amigo, graduada, madre, hija de una actriz Rezarpada ella solita construyó una marca bien propia y nos va a contar por qué está bajo terapia. Me escapola. Actriz de teatro, cine, televisión, madre muy potra, tiene algún que otro toc. La vimos en Hairspray, cabaret, las novelas, una artista grosa, de larga carrera. ¡Tan, tan, tan! Bravo, Agustina Leoni! Lo que hay que saber es que después nosotros nos quedamos cantando todo el día esta canción, pero me voy a ir ya mismo con nuestras invitadas. Bravo, un aplauso. Hola chicas, hola, hola. gracias hola. por venir, Muchas gracias, gracias oh, por estar. Chicas, ¿ustedes les pasaba esto? Yo no sé si me prestaron atención a ese monólogo tan brillante que hice <laughs> sí. recién. Sí. ¿Te escuchamos? Tremendo. Tremendo. Pues me quedé pensando. Sí, viste, porque te deja, te, te <laughs> te deja, deja como te deja. ¿sí? pensando sobre el asunto. ¿Ustedes este, miraban novelas, les pasaban cosas como las que recién contaba, practicaban, cosas que veían en la tele? A mí me prohibían bastante ver televisión. ¿sí? Así que, sí, tengo que ¿Quién? Con, mi mamá. Ay, mira. Sí, no, no que, ten, que Sí, teníamos que verla un poco escondidas con mi hermana. Así que veíamos muy poca tele cuando no estaba, cuando yo iba al teatro, o cuando llegábamos de del, del colegio, era como, ver televisión era como está, no está, no está, no está vente, vente, vente. Y bajábamos, mirábamos y se venía. Había, o sea que mucho recuerdo. Y ellos después no cuando terminó en tele, era como que ustedes. No, ah, yo hacía tele en ese momento. Ah, pero había como yo una cosa que de no más se puede No sí. se ve mucho la tele. En casa no se veía mucho la tele. Así que sí, veíamos esto que decías vos, la banda del Golden Rocket, algunas cosas. Este, tengo poco recuerdo, pero sí me encantaba. Sí. En ¿Y ustedes? Que, sí, en mi caso sí, yo vi bastante, pero bueno, empecé a trabajar de muy chica, yo quiero decirlo, <laughs> acá. este, No, pero yo empecé a trabajar en novelas así, tipo emblemáticas, qué sé yo. Te digo, María de Nadie, Amándote, eh, no sé, novelas, viste, de. de, de, de. Y, y, y bueno, las veía porque trabajaba y para chequearme, pero aparte sí, soy consumidora de... Más, más de grande me agarró como ganas sí. de ver novelas que de chica. De, de cuando empecé, bueno, era laburo, ¿viste? Pero es un placer hacerlas y verlas. La verdad que yo amo la telenovela. Sabri, sí. ¿vos mirabas...? Yo miraba... ¿Qué? mi casa, eh, a diferencia de mi, eh, se miraba siempre tele. Comíamos y estaba el papá mirando la tele, todos mirando tele. Eh, y al mediodía me acuerdo de ver las novelas, las típicas, ¿viste? De Telefe. Sí, sí, mirábamos bastante. Y, bueno, también empecé a los 15, 16 años a trabajar. Así que, que, ponele, miraba. Verano del 98 me gustaba. Iba al colegio, estaba en cuarto año. Y empecé a trabajar ahí también. Fueron, viste, los... Los primeros, pero digo, bueno, me metí en la novela que me gustaba a mí, ¿entendés? Bueno. Eso es muy loco, porque aparte vos venís de familia que ninguno viene, todos médicos, todos venían médicos, de otro ambiente. Total. Y ¿cómo fue que te metiste ahí? Me escapaba, en, o sea, iba a la, u, entraba a la una al colegio y me escapaba a la mañana a hacer casting. Y aparecía... ¿Pero tu familia ¿no? sabía? Sabía, ah. pero como que cinco hijos, ¿viste? Como <laughs> que era fácil <laughs> escapar, <laughs> digamos. Y bueno, y así cuando terminé el secundario empecé a estudiar digamos con decisión, teatro con buenos profesores y a tomarlo más en serio y también estudiaba comunicación social, me pasaba esto de decir, todos viste tienen como un título y tenía como ese peso hasta que en algún momento dije te relajaste me y largaste todo y lo que no te, no te terminaba de convencer. Viste que pasa mucho eso, cuando venís de familia de, de, doce, de padres universitarios, como mm -hmm. que no entendés bien cómo es esta carrera artística. Y en mm -hmm. tu caso, tus padres tenían un hotel en Miramar sí, y sí. Te, te ponías a hacer shows para los huéspedes. Sí, un poco así, no era para... O sea, mi intención era que no me vieran, pero siempre me, me pescaban. Pero sí, teníamos un residencial y teníamos un restaurante nosotros siempre vivimos del turismo viste era bárbaro porque trabajaba mi padre tres meses porque después <laughs> todo el año estaba el cerrado mira, andar encima, y sí, claro. porque en invierno no, no había nadie sí. entonces no había turismo quiero decir ahora sí ahora gracias a dios hay turismo todo el año <laughs> Quiero aclarar pues si no el intendente me va a matar. <laughs> no, no, pero bueno. Pero cuando yo era chica teníamos un hotel y, y nada, yo me ponía música, por ejemplo, te juro, a Carmen, me, me enloquecida por Carmen, y me armaba todo una, una, un argumento y todo, y me, después me daba cuenta que me estaban espiando los pasajeros arriba de la escalera. Este, pero sí, de chica empecé como, era muy de jugar eh, juegos así, con música y con argumento y sola, nosotros somos seis hermanos, y este, pero nada de muñecas nada no. yo era todo historias desde eh. chiquita se veía ese perfil sí, 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 sí. Eh, y en el caso de May vos venías laburando hace mil ¿te puedo decir May? sí, May porque May. nos conocimos hoy con May <laughs> pero bueno al toque ya pero todos me dicen May sí este, en tu caso vos laburaste un montón más en Teatro Sander eh, al principio sí. y después pegaste un papel espectacular que en realidad te lo ganaste vos eh, graduado. en graduados sí. haciendo de clarita pero a mí me gusta mucho lo que contaste muchas veces pero siempre y público que se renueva, es cómo enganchaste ese papel. Eh, yo estaba haciendo otro programa de, de tele, se, me estaba, se estaba terminando ese programa, a mi marido le habían operado el corazón, mm. siempre sí, tiene un condimento más <laughs> trágico la, claro. la anécdota, este, se salvó, pero bueno, tenía que a estar siete abierto. meses, a corazón abierto por supuesto, mm. y tenía siete meses de recuperación. Yo terminé de trabajar, y como todos los años, no, esto no es que lo cuento por esto particular, pero digo, éramos dos en casa. Y yo dije, bueno, voy a buscar trabajo, voy a conseguir trabajo. Y mandé un mensaje de texto, conseguí un teléfono, este, le mandé mensajes a Pablo Culelli y a Sebastián Ortega, que los adoro. Y como a las tres semanas me mandaron un mensaje, me dijeron, bueno, tenés una entrevista a la secretaria, tal día, tal hora. Los conocí, nos pusimos a hablar del pacto, que era el programa que yo venía haciendo, y me dijeron, no hay nada. Cuando ya me estaba yendo, este, a Pablo se le ocurrió que había un personaje que no estaba demasiado armado, casi nulo, muy chiquitito, que era la empleada de Nancy. Y cuando yo me estoy diciendo, le dice a Sebastián, ¿te parece que le digamos? Y yo escuchando como estar hablando de mí. Y me dice, ¿te parece hacer esto? En realidad habría que hablar con los autores. Bueno, no sé, hablemoslo. ¿Qué decís? Bueno, déjame pensarlo, me dice Pablo Culel. Y a las dos semanas me lo propusieron y yo necesitaba trabajar. Y otra cosa increíble que te pasó, que es un temón para las actrices mujeres, es que te embarazaste en plena tira. Grabamos. Y fue espectacular que lo incluiste, porque algo que suele suceder en muchos lugares es o que el personaje se tiene que ir, sí, sí. o que tienen que ponerle almohadones para tapar un poco. O... Y, pero me pasó lo mismo, digo, así como en noviembre de ese año, del año anterior, yo llamé y pedí trabajo, en junio, cuando <laughs> estaba recontraembarazada, ya estaba de tres meses, digo, a los tres meses no se nota tanto, pero digo, ya se iba a empezar a notar, a los tres meses, cuando sabía que estaba todo bien, lo llamé a Pablo de vuelta y le dije. Echame. <laughs> y sí, porque le dije, entiendo, o sea, estoy embarazada, eh, así como te pedí trabajo, entiendo que me digan, mirá, Mechi, no. O sea, todo el embarazo, en, aparte de que dos tenía 30 puntos, no era y capaz que se termina, era obvio que vamos claro. a seguir hasta diciembre, yo estaba pariendo ahí. ¿Y tu fecha cuál es? Y le digo, no, bueno, tú, terminamos graduados, pero le digo, entiendo que, que no quieres tener una embarazada, porque es un riesgo también tener una embarazada, no solo por el personaje, porque... Bueno, te puedes componer, te puede pasar mil cosas, claro. puede tener un embarazo de riesgo, qué sé yo. Y en la conversación yo le dije, bueno, pensalo, entiendo que no, que Clarita desaparezca de la, de la tira y está todo perfecto. Pero me muero si me sacas. La, no, 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 no fue de verdad, porque a mí también me daba miedo, eh. Digo, sí. yo nunca había estado embarazada, sí. no, no tenía cuatro hijos, era, qué sé yo, si me pasa algo en el medio de la tira me daba miedo. Y en la misma conversación me dijo. Te embarazo mañana. Qué bueno. Hermoso. No, no. Qué bueno. Y. Y, y Sabri, vos el tema de la maternidad, la actriz, ¿cómo y a, te. A mí, a mí me tomó un poco por sorpresa también, por sorpresa, pero sí, no lo estaba en este momento. Son buscando. Muy fértiles los dos, tío. ¿sí? <laughs> no sé. <risa> <risa> no, bueno, pero hace ocho años que estamos juntos sí. y Justo. Pero y, bueno. Y había... la, el primer intento. No, pero me acuerdo que había firmado una tira en Telefe. Tenía un eh, montón de contratos que a veces estás tranqui, pero en este momento estaba todo. Claro. Y cuando me entero me acosa contarlo por el tema esto de esperar de ser responsable pero digo no yo trabajé mucho tiempo acá yo tengo que avisar porque no sé también no sabía cómo iba a pegar y o sea me bajé de esos proyectos y lo que hice fue una película que ya estaba ya la estaba filmando y justo el personaje estaba embarazada así que como ay qué suave bueno. claro <laughs> usé mi propia panza para sí. para trabajar pero cambia porque, porque es un, cuando tema, tenés un bebé que, los sí. laburos que elegís los que no elegís hay un montón, a las tiras sí. de 12 horas son como sí. muy complicadas a mí particularmente me pasó que yo a partir de tener a Lucía que en mi caso yo lo buscamos y no quedaba viste te pones ansioso bueno todo eso y yo dejé de trabajar. Porque estaba haciendo, estaba buscando, pero estaba haciendo tiro y teatro, imposible. Hmm. Yo te que decir, ahora <laughs> no. Hasta que un compañero me dijo, no, así no vas a quedar. Y bueno, dejé todo y me, me puse a, a hacer bricolage. <laughs> y ahí fue que quedé. Bueno, entonces no. Pero digo, a partir de tener a Lucía cambia todo. Hoy hablábamos de eso, que una, yo creo que la mujer eh, tiene que ver con algo instintivo, ¿no? Con, no sé, con algo animal que yo creo que te colocas en otro lugar y como actriz a mí me pasó que yo siento que me convertí en, una, no sé, una actriz más interesante, llamémoslo, porque a partir de que todo te pasa por otro lado, después de ser madre, bueno, te cambia todo, bueno, conoces otra, otras emociones que no sabías que tenías tal vez. Sí, y hmm. en mi caso, bueno, a partir de ahí fue como unos trabajos así... Alucinantes, este tuve muchísima repercusión en Uno me gana en Martín Fierro, en Por Amor a Vos. Sí. O sea, qué sé yo, es como que te desinhibió bastante, sí. te sí, sacó sí, para afuera. Sí, sí. es que la, la novela, la telenovela la tira, tiene esto que le sucede cosas muy extrañas a los personajes, eh, a todas les habrá pasado. ¿No ¿Recuerdan sí. alguna en particular? Sí, yo recuerdo una que hacía con Grecia Colmenares. Este, ¿Cuál? Allá lejos hace tiempo, <laughs> pasiones. Sí. Y yo era la mala, que es lo más divertido. Hacer de sí, mala sí, sí, sí. Es, te bárbaro, saca todo tu costado bárbaro, que tenés las muy malas reprimido. No están quietas nunca, ¿viste? hacen cosas el tiempo pensando maldades <laughs> y <qué risa> queremos hacer. Y yo me acuerdo que tenía que llegar a la casa. Y, y, y la odiaba porque encima me había sacado el novio, que era la por. Entonces, y la otra era ciega. Grecia como nadie es ciega. Y yo tenía que llegar sí. a la casa, no, darme cuenta que no había nadie, la agarraba a Grecia y la llevaba al libertador, a Libertador, así de gallito ciego, y la dejaba ahí. ¿Y qué pasó los autos? No, no, no. Muy fuerte. Era demasiado, era demasiado. Hice como, hice una que venía, que bueno, ¿cómo hago esto? Hice una como que estaba medio borracha, viste, porque, bueno, por más que sea mala, sí, es terrible. Sí, sí, sí. O sea, dejarla en libertad <laughs> una ciega, en medio de la avenida. Eso bueno. ahora no se podría hacer, no, me parece. Chicas, ¿algún momento tienen alguno que le gane tengo, a este? Tengo, oh. No, no sé si que le gane, <laughs> pero yo hice una hace mucho tiempo, que fue la primer tira que hice para Miami, que era Frijolito. ¿Tu personaje se llamaba. No, Frijolito era la, la, ah, el personaje de la, la tira. Y era toda toda neutro Ay. con Carla Peterson, Jorge Suárez, una cosa tremenda. Y mi marido era Maxi Gione. Sí. Y había un momento, y era malo, 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 y yo era buena, 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 <laughs> la mejor amiga de la protagonista, buena, buena, y él era tremendamente malo, pero malo que ya me ataba, hoy no se podría hacer tampoco, <laughs> pero digo... Me, me agarraba unas esposas y me las ponía como por abajo de la pata de una mesita y yo tirada. Y yo me acuerdo que le decía al director, pero ¿por qué no levanto la mesa y salgo? Me decían, porque es una novela, le digo, pero es estúpida. Pero no importa. Entonces me ponía una, una, una esposa acá y otra abajo de la pata. Pero si yo hacía así... Me soltaba. Entonces había que hacer como que estaba abajo de una mesa y todo neutro. Era tremendo. Era como eso, en las novelas que dice no se puede justificar sí, 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 con sí. nada. ¿Qué le pasó al guionista se emborrachó y escribió esto? No sé, que me agarró una puerta. Se abre pero... mucha época, tenés encima vos. Sí, sí, un montón. Y hay alguna situación. Por ahí eh, el... Estoy pensando la última película que hice embaraza está embarazada sí. eh, era de terror era de época <laughs> pero Muchísima. de terror. Y yo, la, la primera pregunta que fue al director le dije mostrame algo que, que vas a hacer cómo van a hacer los viste los trucos pues era como mucho entonces de repente era rarísimo porque el personaje está embarazada y de repente el bebé como que se movía veía cosas tenía luces entonces todo trabajar con Lito que era era tremendo, era súper divertido, pero sí, súper raro también. Viste como de repente, nada, la cara de él y era la cara del otro acá no sé eso Difícil, fue lo último claro porque es con claro. cómo se dice efectos, efectos especiales claro. pero eso fue lo, así lo que me recuerdo sí, sí, así que... medio loco y que no era muy coherente digamos <laughs> o sea, de... claro sí sí no estaría terminando de interpretar lo que <laughs> quieren contar pero bueno pero lo hiciste bien de todas no, maneras no, estuvo bueno estuvo, estuvo bueno, bueno. Pero... no se muevan porque queda mucho este programa y no se lo pueden perder ah. Chicos, a mí me gustaría que haga un bailecito al final, sí. pero siempre garpa cuando Amarte no tan cuando fue no. al programa del de Oliva no. que estaba bueno, no. que salió no. con el ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó la invitada. ¡Qué le pasó? Se murió. No. No. Se murió. Se no. murió, no. su celular, no hay manera no. de contactarle. No. No. Está en no sé, no tenemos programa. No, no, no. Sabía que esto iba a pasar. Es el fin de esta chiruza. El programa. El programa va a ser mío. Tranquila, Dalia Maribel Goodman. Ya todo está resuelto. La invitada estará mañana aquí a las 8 de la mañana. Era a las 10. Dije a las ocho. Perdón. Eres mi héroe. Lo sé, Dalia. Te amo. También lo sé. Y debo confesarte algo. Dime lo que quieras. Este niño. ¿Qué llevo en mi vientre, es tuyo. ¿Qué le pasa? ¿Loca? No, no, no. Les traje el teléfono chicos. Ay, Vengo gracias, de Dale, la producción de diverso. Dale, un chicos. Sí. Ah, lo único que no, quiero pedir chicos los sanguchitos pueden tener salmón, por sí. favor. Porque mucha mucha rúcula No, estamos en temporada de no. no, no Ah, no, impresionante la producción, Entonces, Muy no, impresionante. Bueno, no, no, tremendo, tremendo, no, no, tremendo. Nunca he ha visto. <laughs> Hay una cosa que a mí me fascina de la telenovela que es una exageración que viste depende un poco quién es el director quiénes son los sí. autores va cambiando pero, pero una irán. exageración de que en general una exageración de todo de gestual todo, y es todo. Se creo se que sufre la sufre mu mucho se se su sí, sí. <laughs> todo es mucho viste que hay un público mucho más femenino que masculino en las novelas sí. Sí. y creo que, que tiene que ver con esto pero qué creen ustedes desde su experiencia que, que tiene que pasar una novela para que funcione ¿Cuál, cuáles son los hitos que no pueden faltar en una buena novela bueno un amor bueno. imposible o sea, dos que se amen y una no se no pueden estar juntos. Total. Un malvado o una malvada que haga todo para cogerlos. <laughs> no sé, algo tiene que haber como un triángulo. ¿no? Una buena historia también, ¿no? buena porque historia. hemos visto... A veces hay muy buenos actores, pero no termina de funcionar. Hay algo de la historia que no engancha. ¿Por qué crees que a veces no funciona? Ustedes con la experiencia de laburar, que les pasó de todo, eh, por, ¿cuándo sienten que algo funciona y por, no sé, tienen, habrán tenido sus hipótesis personales? ¿no? A ver, un éxito nunca, nunca se sabe por qué es, porque muchas veces uno analiza algo y decís, ¿por qué esto uh -huh. le fue tan bien y no a otra cosa? Es sí, bueno. Sí, sí. si no, estaríamos todos haciendo éxitos todo el tiempo <laughs> y no, no, no es lo que sucede pero me parece que una buena historia, hay algo de la historia que es fundamental, sí. me parece. De hecho, tenemos un montón de ejemplos de historias increíbles con actores sí. pésimos que funcionan también. Claro. <laughs> A veces pasa. Sí, no. Pasa de sí. todo. Digo, sí. pasa de todo. Y hay gente que, o, o actores increíbles que hacen historia y no funciona. La verdad sí. es que es difícil saberlo, pero para mí un buen guión, primero... Un buen guión. Sí. Un buen guión, ¿Y guión y, como base. Y después sí... Me parece diré, una un director, buena historia, no sé, en tele, me parece que es, es importante contar una buena historia de amor. O sea, la historia y la historia de amor, que, y que haya que cierta sí. química entre, entre los la, protagonistas. La química entre los protagonistas sí. es fundamental sí. y eso no, no lo puedes manejar Yo nunca, te diría, no solamente ¿no? entre los protagonistas en general. En general claro. Claro. Sí. Yo que he trabajado, digamos, y he hecho bastante eh, digamos, programas, y vos cuando sentís que hay química, antes que salga al aire, algo, algo hay, en el, eh, algo se respira cuando hay química en el equipo y vos sabés que algo está dando bien. ¿Y puede pasar que haya mucha química y no funcione? Por supuesto, sí, claro. pero que, que pase, que vos lo sentís cuando algo está funcionando. Por ejemplo, yo pienso en graduados, el primer día que yo lo vi, me encantó y algo tenía, Hay algo que no? te emocionaba. Había de como de una, ver, una que energía no, había, que flotaba divino, en el ambiente. Divino, y bueno, y a mí me ha pasado, que yo por ejemplo, por amor a vos, que el primer día que, vos, empezamos, que empezamos a grabar no nos podíamos irnos todos, estábamos todos juntos, algo pasó y no había salido al aire. Quiero decirte, y viste, por ahí la, la historia no está, ¿no? así. Pero algo hay. Y Nunca en tu caso, sabe. Sabri, elaboraste mucho en Italia sí, y en un sí, programa súper exitoso con Rodrigo Guisrao Díaz. Sí, este... sí, era para Larraír una miniserie de época también. Sí, ah. sí, sí. Eh, pero se filmó en Argentina, o sea que había actores italianos y argentinos. ¿Y, y, y es y... muy distinto cómo se trabaja ahí? Y eh, lo, Sí, un capítulo lo hicimos en un mes. Entonces mm. es como una película de dos horas así, ah. espectacular y son eh, no más de ocho capítulos. sea, estas ocho meses casi. Eh, grabando ¿Y con el formato de cine digamos está claro. buenísimo un vestuario que lo planificas tres meses antes. Claro. Eh, sí, es otro trabajo así, pero está buenísimo también. El argentino es más lo atamos con alambre, digamos. Sí. Es como que vas no, resolviendo, hay, Sí, pero también hay Pero también los mercados, eh, para ¿no? Hacer eso no Yo es fácil, aprendí también que son diferentes públicos, diferentes mercados, y de repente que el, eh, también trabajé en España y era diferente. No era, no era un mes, ni era en un día un capítulo, sino que eran por ahí nueve días, y también se trabaja muy bien, pero son distintas por ahí... ¿Y qué diferencia notas, eh, básicamente, entre un público italiano y un público argentino? Eh, bueno, en el caso de esta serie que La Tierra Rebelde también era una historia de amor y, y pasaba de todo. Era había indios, había soldados, eran un, era tiros, era una superproducción. Y, pero funcionaba desde la desde ese, o sea, que la historia estaba bien escrita, pero además esa historia funcionaba también, ¿no? Y todos los personajes que iban ahí moviendo, pero pero bueno, eso fue un éxito, pero de repente hicimos la segunda parte que fue muy bien, pero no fue tan bien, digamos, uno nunca sabe y de repente había muchas más expectativas con el segun, la segunda temporada y... estuvo Claro, más como que el actor, bueno, en realidad en todas las profesiones, pero me parece que es como muy sensible con el tema del actor, eh, tenés que estar muy preparado y mucha tolerancia a la frustración, porque también otra cosa que me dicen muchos actores conocidos es que vos sos una estrella, no puedes salir a la calle, qué sé yo, terminó la novela, a la semana no, se no a te saluda nadie. No. Puede pasar que sí, como que no, no sé si pasa siempre, pero no sé cómo sí, lo viven ustedes estas sí. situaciones. De golpes tenés 20 puntos, de, no sé ahora cómo está el rating, pero tenés un montón de rating, de golpe eh, no puedes salir a la calle ¿no? y de golpe, este, no nadie se acuerda de vos ni cómo te llamas. Pero bueno, es, es parte de la cosa. Eh, a mí me encanta que así sea, creo que se disfruta sus... más en el momento. Sí, no te la tenés ni que creer cuando tenés tanto rating. Y ni creerte que no son nadie y no existís porque no, no te reconoce la gente. Creo que uno tiene que pasar por encima de eso, ¿no? Este. Y no, con respecto, quería decirte algo respecto a lo que dijo Sabrina. Yo creo que sí, que afuera se. se me quedé pensando eso, o sea, Tarda más, por ahí tenés más tiempo, pero también acá hacemos cosas que en otros países no pueden hacer. Nosotros no, no, Hacemos claro. un capítulo por día, por ejemplo, de una tira, y en otros países no lo pueden creer, porque nosotros. Sí, sí, vamos... sí porque hay un nivel genial. Claro, ¿no? hay un nivel claro, técnico como, sí. de, de actores y de productores y de, de cómo se trabaja acá, que en otras partes no lo pueden claro, hacer. Claro, no, es que también es una característica del argentino. Creo yo que como vivimos permanentemente en crisis, te, eso te da una creatividad sí. impresionante, sí, sí, porque tenés que resolver todo, todo el tiempo. Sin, demasiado presupuesto siempre. Este... Y hay, muy, y hay mucha, historia, mucha ficción, entonces cada vez se va mejorando, sí, entonces tenés sí. equipos que hacen tiras con el mismo nivel que antes se hacía una, un unitario, claro. que antes claro. todos querían hacer unitario, ahora si no se convirtió en tira, pero en realidad uno tenía como el prejuicio de que la tira es más barato. No. La tira es carísima, es carísima y si está bien hecha es sí. espectacular y tiene el mismo Mirá nivel nosotros el sketch, el nivel pero que cómo, tuvo, es Espectacular. espectacular. <laughs> y Argentina es producción lamentablemente En este momento creo que estamos en una crisis de la sí. La, hay la, Argentina, la ficción en general en la Argentina. Esperemos que pase esperemos que sea una etapa que se esté terminando, porque antes había mucha más telenovela, sí, mucha sí. más ficción, y ahora hay poco, se está haciendo poco, poquito. lamentablemente, sí. porque la verdad que es un mercado que hemos perdido y que, que, que somos muy buenos en eso, haciéndolo. Mm. Y en tu caso, May, eh, debe ser un tema ser como, perdón que lo diga así, pero lo considero así, como la hija de la Maradona de la actuación. <laughs> este, no, es que para, yo soy... Me, me encanta cómo actúa, y vos como... Lo, lo, tomabas más como una, ¿Lo tomaste más como una presión o como, viste que, que uno aprende a laburar mucho de lo que ve? Sí. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo viviste? Sí, a ver, creo que era más es, era más una presión cuando era más chica. Es no la estudia... hija de Mercedes Morán, vamos a aclararlo, porque claro. el público se renueve. <laughs> este, sí, cuando era más chica me parece que era una presión, pero porque yo soy muy exigente también. Supongo que si yo hubiera sido menos exigente y más vaga y más como, ven, ahí me teme, hubiera sido diferente. Pero yo soy muy exigente, mi madre también es muy exigente y cuando yo empecé como a fantasear con esta idea de bueno, me gusta algo que tiene que ver con la actuación, voy a ver, yo veía teatro porque mi mamá cuando yo era muy chica solo hacía teatro, eh, me mandó a estudiar con Alesso directamente, me dijo, Anda un solo te voy a decir que tenés que ir a un gran maestro y a una muy buena Saludruna. persona. Y se lo agradezco porque mi amor hermoso, mi primer maestro fue Agustín Alesso. Este, y recién a los cinco años hice mi primera audición. ¿A qué edad? Ah, no, digo, ah. a, los años, no. a los cinco años. No, a los cinco años de estar de estudiando. claro. Ayer, claro. claro. Me empecé a los 15 y recién a los 20 años hice mi primera audición. O sea, hasta no sentí preparada. Que recién que estaba a los cinco lo hice. Claro, no, no, no. Era así. No, a los cinco sí. años de estudiar sentí que estaba preparada para audicionar. Bueno. Mucha exigencia había, pero sí. de mi parte también. ¿Y de quién aprendiste el oficio de, de actuar? Yo creo que es mitad y mitad. Me parece que. El, yo estudié, estudié cinco años con Aleso, con Agustín, después estudié seis años más con Julio Chávez, o sea que tenía como una especie de background Base de, de mucha, de mucho estudio, y en todo ese momento también hice mucho teatro, de sótanos así chiquititos, de salir a un Escuché sótano. la anécdota que estuviste en el Bululú para dos personas. Sí, <laughs> muy linda. <laughs> para una señora y su sobrina, el dueño del bululú nos decía, hagan un rapidito. Y yo decía, ¿qué? Y la obra duraba 45 minutos, sí, era comedia, digo, era como... Sí. Pero un rapidito le digo, ¿qué te? Qué? Me dijo, chistes entre ustedes, rapidito. Hay dos. <laughs> y yo, quería, yo me quería, quería ir a mi casa a llorar. Pero digo, eso también me sirve. Te recuerdo. Y hacer dos, una tira de no ¿Se no no. para dos, dos, dos personas? Dos personas. Ah, una sobrina con una sobrina a las 11 de la noche. <laughs> no, no daba, no daba el lugar, no daban los chistes. Era pero tremendo. eso te curte para decir, si yo le actué a dos personas, puedo actuar a donde sea. Eso te curte y está ahora bueno, estoy haciendo bajo terapia en un teatro para 600 digo claro. los dos extremos te curten pero sí, también todo. hay que estar para 500 personas y hay que estar para dos o en una tira que va pésimo, en una que va increíble claro. o sea que lo que decía ella subir sí, y bajar 30 sí. veces también hace que siempre ¿Sí? estés como atenta en sí. realidad mm. es como que para mí el actor se acostumbra al no al sí al, al éxito al no sí. es como que estás preparado en un punto y es no, el, el que normal no se tiene que dedicar a otro laboratorio claro sí, sí. Como Perdón, que, ¿no? okay. sí. con el juego yo soy, a mí me gusta, yo soy de ir al casino, me gusta jugar, te vas a Pero tiene que ver con el juego, ¿viste? Cuando apostás, vos apostás y te puede ir bien, además sabés sí, que claro, te lleva todo. Ese. Y tiene que ver con eso. Es, para mí tiene algo de la adrenalina del juego, porque vos decís, hoy estoy acá y no sé, aposté todo esto y por ahí no. Pero también está bueno el no estar. No tener rutina. No, es, ah, o sea, es el no a la rutina es maravilloso. Para los que no nos gusta, creo que por algo elegimos esta profesión. Sí, odiamos hacer siempre lo mismo, al contrario. Y, y, y tiene que ver con eso también. Tiene esa adrenalina, arreglaste, no arreglaste, te, te presentaste un casting, quedaste, ¿no? Quedaste. O sea, tiene que ver claro. algo con lo lúdico y con el juego que también tiene que ver con el actuar, ¿no? Para mí está todo sí. relacionado. Sí. Hermosa síntesis. ¿Viste? Para cerrar este segundo bloque, <laughs> me encanta el actor, el juego, no hay que perderlo al niño interior, eso no lo dijiste. Pero bueno, lo agrego. <laughs> queda lindo. Y bueno, con esta manera nos despedimos el segundo bloque, no se muevan porque queda mucho este programa y no se lo pueden perder. perder, perder, perder. ¿Estamos yendo al bloque? ¿Ya nos, fu nos fuimos? ¿Me puedo ir al baño? Chicas, sí. voy un segundito, ya vengo, bueno, ¿eh? Un vale. segundito. No, bueno, y ayer estaban en el supermercado <laughs> y no sí. sabés a quién vi. ¿A quién? Viste Mili Gómez, ¿A la mujer de la Juan Ignacio y... Gutiérrez, la mujer de Juan Ignacio la... Gutiérrez, los que están ahí con la finca, la fábrica, los millonarios. Sí, sí. Bueno, estaba con un tipo todo barbudo, de pelo largo. ¿El marido? No, era... no, el marido es Juan María Gutiérrez, que ay, está ay, ahí. Es esa es ficción, es la novela. ¿Qué novela? novela. Yo lo vi en la tele, ¿entendés? Sí, y estaba con otro eso. tipo acá. Yo solo vi que se casaron. Había un cura que dijo, los declaro maridos. Es marido. un extra, el cura es un extra. No un te fijaste al final que aparece el cura es el tal Roberto Gómez. No, yo no, no, sé. no, 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 no no, puede ser porque además había algo muy raro porque este tipo estaba como muy encima y yo me acerqué y le dije... Ay, te acercaste. Sí, le dije, Mili, Mili, no te dejes mantener. Así con tu marido. ¿Y qué hizo? hizo así, mira. Y le agarró un miedo. Claro, le tenía miedo al barbudo con el que estaba. ¿A que vos? Para mí un enviado de Juan María. A vos, miedo sí. a vos. Es una actriz. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo la vas a molestar? en la vida? Ay, Dios. No, si estaba con otro tipo. Por eso. Yo no tenía que avisar. Ay, no, no, no. Estás loca, ¿vale? Es una actriz, ya, hace ficción y para tiene su vida. Bien. Para mí yo hice bien. No sé. Me despeiné, ¿no? Pero bueno, de esto quiero hablar con las invitadas en el próximo bloque. ¿Alguna vez les pasó algo así, algo así que las confundieron con el personaje que estaban interpretando? Estoy despeinada, chicos. Díganme porque tengo que volver al aire. No se muevan, ya volvemos. Eh, chicas, saben que estaba pensando un poco en estas situaciones en las que usted, los personajes garpan mucho que están haciendo en las novelas y el público empieza a confundir todo. Y tengo entendido que a vos te pasó una situación muy particular con esto. A que mira. alguien te pegó. Ay, sí. <laughs> mira. Sí, esta novela que estaba contando, la de que se la de es que La el de malísima. Mala. Iba caminando por la rural y de golpe me dan vuelta y una señora, ¡basta de hacerle eso a milagro! ¡Pah! ¿Ah? Ay, ¡Qué feo! ¿Qué fue? No, creer. no, no. Horrible. Ah, no, horrible. ¿Y horrible. ¿Y ¿qué dije ¿Qué, señora, yo no pude reaccionar. No, me, pegué, me ligué un cachetazo así, pero... Con pero ahí todo. dijiste, qué grosa actriz soy. Porque... No, dije, no, dije la gente está muy loca. <laughs> está muy loca. Está muy loca. <laughs> este, no, sí, sí. O me ha pasado, por ejemplo, cuando he hecho personajes así graciosos, por suerte, malas no hice más. Este, no porque no quisiera, pero me tocó que la gente te mira y te hace... <laughs> sí. yo, me da un kilo de papa. Bien. <laughs> sí, sí, sí. O voy a no sé a la guardia, a mi hija, no sé qué es <laughs> Y se te que está jodiendo. No, es horrible. Es horrible porque la gente piensa que sos el personaje que sí, todo el tiempo sí. tiene que hacer reír. Todo el tiempo, Y no que es, además sos sí. familia, ¿viste? Claro, claro que son sos familia. Son sí. como muy cercanos. O no, ¿no te ¿ves? ha pasado? Sí. ¿Y qué les pasó? Eh, ¿Cosas similares? A mí, yo les decía, les decía, yo hice muy poca tele, pero digo, con, con los personajes que, que más rating, con los programas los, que mucho, tienen mucho rating, sienten que son como parte tuya, claro. como que tienen una confianza que no sí. tienen. Te, ¿Y qué, que, qué te pasó, por ejemplo? No te, bueno, cuando yo estaba en, en graduados, que me embaracé, como sabíamos que le íbamos a poner León, rápidamente supe que iba a ser varón y que iba a le, se me iba a llamar León, los autores me dijeron, ¿podemos decir que se llama León? Me pareció divertido, hoy no sé si lo hubiera hecho, pero bueno, en ese momento dije, bueno, sí, sí. era como una fiesta de graduados. Y me paraban por la calle para preguntarme todo. ¿Y dónde lo vas a tener a León? Ojo, porque tal cosa con León. Porque. Yo, ¡Ah, ¿quién claro! So? Como, claro no, me agarraba no, una no, cosa no, muy no. fóbica, ¿no? Como, sí, bueno, Clarita, aparte era Clarita, nadie sabía ni. No sé si al día de hoy saben cómo me Todo llamó. El pero el mundo era te Clarita. Clarita todo el tiempo, clarita, 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 sos vaga, clarita. Era como un rodete comprando verduras. Pues, era como... muy lindo el personaje que hacías, que pasa mucho en las familias cuando tenés una persona laburando en tu casa hace muchos años, mucha confianza, que vos le dabas órdenes a los dueños, sí, le decías, sí. basta de desordenar, ordenen. No, no. sí, los tenía cagando, claro. no hacían sí. nada. Y cuando me quedé embarazada, menos. Claro. Me ponía las patas arriba de la mesa, así, tráeme un té, odiaba el paseador de perro, paseaban todos unos mugrientos. Eso les gustaba mucho y todos, claro. me, y Nancy me decía que todos, decían, todos tenemos una Clarita. De pronto todas las personas que trabajaban en nuestras casas eran Claritas, claro, o sea, como, eran todas vagas, todas confianzudas. Pero sí, tienen como, se sienten de verdad como, como claro. que estás ahí adentro. Sí, oh, bueno. estás en su casa todas las noches. Todas las noches. Sabria, ¿vos te pasó con algún personaje? Yo lo que recuerdo en un supermercado, ¿cómo estás? Yo muy colgada, o sea, yo voy y es como no veo nada. Voy a las manzanas, elijo y me, de repente estoy pensando en cualquier otra cosa y me meto en la situación. Claro, te olvidas no de todo que una sos actriz. Una serie <laughs> me hizo como, acá en la espalda, como. Oh, hacia, hola, y yo como. <laughs> que salté como de mi. Así como de <laughs> mi turbuga. mundo. ¿Qué haces? Como, y la gente, esto que decís vos, ¿no? Como que sos parte en ese momento de. Y por suerte hacía buena, porque si sos mala, de repente te, te miran con mala cara, o ese tipo de cosas. Me pasó eso, entre otras, pero sí, como que la gente te saluda. O cuando nació mi hijo, me acuerdo que, que fui a un shopping y, y viste que uno tiene, cuando son muy bebitos, como que nada Nadie los ni vos los tocás y si no tenés la Obvio. mano. Y la gente metía la mano y yo, como que. <laughs> Viste, como una locura. Como te pasa eso, que la gente, como te conoce, de repente es como muy confianzuda sí. por momentos. Claro. Sí, sí, bueno, eso es cuando también sos querida y la gente seguro. te. Sí, y eso seguro, siempre es como buena onda. Pero a veces, como que uno, cuando sale sí, sí, de personaje, está en la no, vida. Y sobre todo de esto de vas a una guardia porque tu hija le pasó algo sí. y es como que ya no estás ni ahí en no, rol de, no, no, de actriz. No, no, no. Chicas, viene un momento muy importante importante este programa, que es el ping-pong. Es muy difícil. Es muy difícil, pero Ay. ¿sabes por qué es muy difícil? Porque con mujeres es muy difícil hacer un ping-pong, porque nos explayamos. Así no, que el desafío corto, de este programa corto. es que la respuesta Sintética. sea muy corta, por eso hasta empezamos a dar opciones como para que <laughs> se te eligen una. Bueno, primera pregunta, ¿qué estereotipo les divierte más hacer? ¿La sufrida? ¿La mala? ¿La amiga? Viste que la amiga siempre es más copada que la protagonista. Sí. ¿O la mucama? ¿Cuál mí, les divierte más? A mí la mala. Pata. Mala me divierte mucho. Mucama ya dice, así que prefería mala. Las tres malas, bien, marchen tres malas para esta mesa. ¿Qué no harían para un rol nunca? ¿Raparte el pelo? Eh, ¿Teñirte el pelo de algún color estrembótico? O engordar 20 kilos. ¿O quizás? Ni ¿haría? rapar, puede ser dos. Sí. Ni raparme ni engordar. Ni Olvida. raparte. <laughs> me pueden claro. teñir tranquila. Perfecto. Sabrí. creo que... Haría dos, pero la de engordar me costaría un poco más. Sí, hija de puta. Bueno. Me... bueno, sí, engordar. Si le cuesta a ella, nosotros decís, claro, no, engordar. No, Estás toda la vida por acá cuatro. A me encanta años. La de casar, pero Yo no, me haría no, actriz para que me pidan que engorde. Sería <laughs> sí. un sueño. <laughs> ¿Qué es lo mejor que les pueden pedir para un papel? Opción A. Tenemos que grabar una isla paradisíaca all inclusive. Traer a toda tu familia. Tu personaje salvaje, por favor no te depiles durante los meses de la grabación. O tener que chaparte y tener sexo solo yo. Con, ¿Con, quién? con Brad Pitt. Que viste que en realidad no, Brad Pitt está muy grande, no, pero no surgió encanta. otro bueno, no, no, que no, vos digas. Yo la, la, ¿La, sí. la, no sé, la isla. La isla. La isla. La isla, la isla. Y la isla con Brad Pitt. <laughs> Sin depilar. <laughs> Sin depilar. Buenísimo. Bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar grabando una escena de un beso? Que, bueno, eh, de, en otro momento vamos a hablar de los besos de, de sí. novela. Por favor. Eh, Besar a una mina siendo heterosexual, que el actor sea el novio de una íntima amiga tuya, que el actor tenga mal aliento o que el actor te mande lengua. Pata. <laughs> me pasaron varias de esas. Sí. <laughs> Yo estoy pensando. ¿Todas? Digo, me pasó una mira, no me gusta. ¿A quién buena...? No, no importa. Ah, más. No, no, ¿A quién, te un no, no no, no, no quién decirlo? Pero no, pero no te gustó, sos, sos heterosexual. Pero si no te dice, ¿Lo que sufrí? ¿Con quién? Con Julieta Ortega. Julieta Ortega o es un bombón. bombón. Lo que sufrí, lo que sufrí. Sufrimos, no sé yo. Yo lo sí. sufrí. Porque, bueno, sí, sí, no tiene que ver costó. con vos. Sí. Pero me, me, voy a agregar una. ¿Cuál? El, <laughs> que el compañero se <laughs> inyectó algo en los labios. Ay, qué raro. <laughs> Ay no, un morcillón. Chico, no hay que inyectarse nada en los labios. Morcillón para el beso, horror. horror. Sí. ¿Qué pasó? Entonces lo peor para vos es que tenga los Eso labios inyectados. Eso fue que me pasó, que no podía besarlo sí. y, y una mina. Y una, una mina. mina, perfecto. Sabri, y el... ¿vos te besaste un par, unos bombones sí, tremendos? De suerte, pero eh, me mata, Germán. <laughs> bueno, Germán. No, pero no, el mal aliento es un tema igual. Y le, igual pero si se hace confianza bueno. le das un chiclecito. Sí. Algo. y el de Ese, y el del el novio de tu amiga es complicado a veces. ¿Se sí. pasó? Y sí, pues todos nos conocemos y, y sí, es complicado. O el que amiga. es amigo, muy amigo tuyo es de muy chica y de repente hace, me pasó eso también. Como ¿Con quién? Con Fabián eh, Macei, que hacíamos la serie de Italia y me conoces de muy chica y somos muy amigos y para mí era como medio una arma, me costaba como y teníamos muchas situaciones muy de claro, amor sí, sí. y difícil. que fue todo un desafío, ¿viste? Sí, es difícil. ¿May? Todas son difíciles, pero me parece que alguien que te mete lengua como que te tira onda, un actor que te tira onda y tenés que hacer una escena así y vos no tenés onda, es difícil de pilotear. Sí, Porque entiendo. se corta el aire con tijera mm. un poco. Bueno, y vamos con la última. Vieron qué prolija que estuve, pues yo siempre me retan, te estiras, te estirás. Una en una Muy sola nos bien. estiramos. ¿Qué es más jodido? Ver la novela. Este es terrible, chicas, pero de frustraciones de las actrices. Ver la novela con la actriz que quedó en tu lugar. ¿Viste que te hicieron un casting pero quedó la otra. Eh, que no funcione y empiece <laughs> a cambiar tu personaje. Dicen, no, a partir de ahora vas a ser muda, sí. ahora entras en coma profundo. Como... Sí, sí. Ay, eh, qué... O que maten a tu personaje y ahí la, la novela empiece como a andar bárbaro. <laughs> ¿Qué es lo peor que, que le y, puede pasar. Que maten a tu personaje, porque te queda sin laburo. ¿Qué sí, claro. parece que.? Y encima, no si a, a partir de ese momento empieza a funcionar empieza la a funcionar, novela. empieza <laughs> Andate a otro país, no sé. <laughs> <laughs> sí, me Que te mates. Sí, mate. No, igual que tu personaje cambie que cada vez tenga menos, 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 es, es como Horrible. decirte, no funciona nada <laughs> de <esas cosas". risa> o sea. Creo, creo que prefiero cosa. estar muerta quedarme sin trabajo porque nadie lo hubiera sabido. Pero cada vez menos era como. Sí, sí, sí. Empezás no, como a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y no hay nada para. Ay, ¿Y si eso. ahora soy tuerto? No, sí. pero el productor cosas, que no le gusta te mata. Por eso me pegó. ¿Cómo? ¿Cómo? El productor que no le gusta te mata. Claro. Ay, sí, está eso esa, ¿no? esa mística. Es horrible. Por eso. Bueno, <laughs> este, después de este ping-pong precioso vamos a ir a la última tanda de tipos de Minas No se muevan, que queda la frutillita del postre. <laughs> El último bloque de tipos de minas me encanta porque hubo mucho chimento. De hecho, yo le dije al chino, al director, para bancar un segundo, yo tenía otro chimento para tirar y bueno, después se los digo, chicas. Estas cosas suelen suceder en tipos de minas. Eh, antes de despedirme, quería preguntarles a las tres si hay algún personaje que todavía no les haya llegado y que tienen así como un sueño de interpretar algún día. Pate Chegoya A mí no, me pasa que, lo decíamos un poco recién, yo creo que cada personaje te toca en algún determinado momento de tu vida porque tenés que laburar, transitar eso. Yo soy muy así, como muy Sí, La no sincronicidad. Sí. Digamos, sí, y creo que como todavía tengo muchas cosas por hacer y, y por crecer, creo que va a venir lo que tenga que venir. Sí tengo ganas de hacer cine, viste, es como que el cine es como he hecho pero poco, lo que menos hice, hacer más cine. más cine. Pero después personajes en particular no, no tengo hmm, algo pendiente. Muy bien, May. Me pasa lo mismo que ella, cuando uno va transitando esto te das cuenta que más que los personajes es el proyecto. Digo, antes uno más cine, más teatro. es el proyecto, sí me gustaría, si tuviera así como un sueño, hacer un clásico, que no hice un clásico en teatro todavía. ¿Y hay alguno en particular? No, o no, 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 no sé. No. Ibsen, me gusta mucho Ibsen, me gustan esos autores, pero no hay una obra. Pero hay como mujeres así de clásicos que tienen una polenta que no tienen otros autores. Ya te va a llegar. <laughs> ¿Sabri? Bueno, a ver, eh, me pasa, sumando lo que dicen, me pasa que también llegan los personajes, no, no creo en esto de, tan, de buscarlo tanto, pero por ejemplo hay una autora que se llama Floresia Bonelli, sí, que me... Todos los personajes... Libros, sí. Quiero hacer todos esos personajes, <risa> <risa> heroína, no sé, esta época, de es de vos, la, muy para todo vos. Todo eso me encanta, o sea, me, no me cansaría de hacer ese tipo de, de personajes porque cada uno tiene, un, tiene caracteres diferentes. Y después teatro, que es lo que menos hice. Porque siempre empecé muy chica haciendo televisión y cine. Y después viajé y qué sé yo. Y el teatro tenés que estar también. Y, y sí, esta es una etapa que, que me encanta. Te encanta. Y, sí. chicas, ¿dónde las podemos ver ahora? ¿En qué andan? Bueno, yo estoy sí. haciendo Bajo Terapia. Bajo Terapia, sí, que tiene el, muy buenas críticas. Sí, en el Metropolitan. Estamos mm. todos los días hasta fin de año. ¿Todos creo los días? De miércoles a domingo. Ah, bien. No, bueno, todos los días para bueno, mí. Bueno, miércoles a domingo es un montón. Sí, <ríe> <ríe> muchísimo. Sí. Este, y sigue en el verano, así que... Seguimos Perfecto. Yo estoy haciendo eh, un ciclo de teatro que se llama Hembras, que estamos con Graciela Ufona, María Piquio, son mujeres por, por ejemplo Alfonsina Storni, Lola Mora eh, Eva Duarte entonces cada una hacemos un personaje distinto y después estoy preparando una serie, que se llama La Fuerza con Antonio Viravent, que es para el Inca para todo, 13 capítulos, y el 8 de octubre estaremos con Benja Vicuña y Germán Palacios Baires de Marcelo La película, La película. De... Marcelo Paez Cubel Perfecto Qué Muy buen. bien. Bueno, Manchín. todos recomendamos Pata y yo tiene que esperar hasta enero que voy a estrenar una obra tres con Viviana Saccone y Silvina Bosco. Eh, así que por ahora tiene que esperar hasta enero, pero de vacaciones Iremos. Muy bien. disfrutando perfecto mucho. me encanta bueno tenemos regalitos en tipos de mina siempre está nuestros amigos de Oink gracias que si querés nos pueden mostrar un cuadrito muy lindo Qué y buena. Simones también Ay, divino. son preciosas las cosas que tienen los dos muchas gracias muchas gracias. gracias muchas gracias muchas gracias, sí, muchas gracias a todos muy por lindo. haber venido y yo me voy con muy esta frutilla del postre que les enseñé ah pero antes le queremos agradecer muchísimo a la gente de Hola Jacoba de Nucha y a los capcai que son riquísimos yo recomiendo y ¿sí? Cupcake Store, que están riquísimos. Me voy con, con esta chica que ustedes ven por ahí. <laughs> Muchas gracias, chicas. Eh. Nada, ya vos, regreso. Hola. León. Hola, Gus Leoni. Ah, Gus Leoni. Ah, Gus Leoni. Contame todo, todo, todo quiero saber. ¿Qué pasó, Agustina? ¿Qué no, pasó? Hoy sabes. estamos con una energía de, sí, novela. de novela. Me mm. encantan las novelas, yo soy fanática de las novelas. Por esa razón, eh, yo quise hacer una canción como cortina musical de una novela. ¿De cuál? No, no sé, de cualquiera, de alguna como que me Como que gustara. la hiciste y que encajen Claro, en una y así como, bueno, dije, tiene que ser muy intensa, que tiene que tener cosas muy 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 sentidas. No pegó mucho igual. No, no no, nadie le gustó. La mandé a los autores y no a nadie le gustó. ¿Cómo se llama? Canción de mucho amor. Dice así. Te conozco desde las uñas de los pies hasta la caspa. De... Sí, para pará, le estás choreando Arjona. Ahí? <laughs> Vamos de nuevo, perdón, perdón, Me aguste, lo tenía no, que decir. No, no me no, di cuenta. No sé, no conozco a Arjona. Ah, bueno, bueno, bueno. Va. Otra vez. Toma. Bueno, pará, la. Camina, para esa te quiero desde las uñas de los pies. Pero la de las uñas de los pies es la que choreas. ¿entendés? Ah. Desde el pelo hasta las uñas de los pies. Ah, no dice... No, pone uña de las manos. manos pone. Dale. dale, va. Te, quiere... te conozco, entonces, ¿está bien? No, te conozco desde de También. No, te okay. quiero. Dale. Te quiero hasta las uñas de los dedos, hasta la caspa de tu cabello bello. Te amo y te amo cada vez más, no puedo más de amarte, te amo más y más. Qué lindo tus manos enredadas en mis manos te amo, por si antes no quedó tan claro. Sos el paraguas de mi lluvia, mi escalera hasta la luna, y si quisiera morirme sería conmigo. tus ojos me iluminan me encantilan, me desvían me fascinan me intimidan me fusilan me emocionan me ilusionan me destrozan me atragantan me desvelan me inspira me contorsionan me dominan me acarician me suspiran de repente me dan risa me dan ganas de abrazarte el corazón me gustan un montón te quiero ver y te abrazo en las tardes y en las noches, mediodías y siempre que pueda. Sueño desnudo y no sueño en un lindo viaje armando el equipaje. Tu cuerpo, ese cuerpo que no tiene explicaciones como el. Ah, no, claro, no tiene explicación. Mi bombón relleno, mi dulce de leche, lo mejor que Hizo Dios y esta canción es para vos, mi amor. Espero que te guste como a mí, vos. Y si no funciona, te pido un favor: Pasásela a un amigo, porque hay que sola. Estoy sueña, ¡Qué me gusta. Siempre hay plan B. Si uno no da bola, buscamos por otro lado también. Muy linda canción a León y muy lindo programa. Les agradecemos a todos por haber estado del otro lado y los esperamos la semana que viene acá en Tipos de Minas en el canal de la ciudad. Gracias.